Tomen asiento, por favor. Va a dar comienzo el acto. Estimadas autoridades, estudiantes y familias, buenas tardes a todos. Les ruego que se vayan acomodando en sus asientos. Les damos una afectuosa bienvenida al acto de graduación del año 2018. En primer lugar, queremos agradecer la participación en este importante acto a vosotros, los alumnos, pero aún más a vuestras familias. La universidad ha puesto todos los medios para que, a pesar de la climatología adversa de estos días, se encuentren todos cómodos y salga todo lo mejor posible. Por este motivo, hemos habilitado carpas y el cóctel posterior se servirá tanto en los jardines como en el edificio de cafetería. Durante la ceremonia, recogerán sus diplomas los alumnos que han terminado sus estudios durante el presente curso, aquellos que hoy recogen el fruto de su esfuerzo y lo comparten con todos nosotros. Es para la universidad un día especial en el que se mezclan, por un lado, el sentimiento de tristeza por la despedida y, por otro, la emoción y el orgullo de haberles acompañado hasta aquí. Quiero enviar también un afectuoso saludo a todos aquellos que están siguiendo el acto por Internet, familiares y amigos, que se encuentran lejos, pero que hoy, gracias a la tecnología, pueden estar cerca de nuestros graduados. Asimismo, a todos los que nos siguen desde las pantallas del campus, bienvenidos a todos. Durante el presente curso han finalizado sus estudios 2.100 alumnos. Como nos gusta compartir este momento tan especial con las familias, hemos dividido el acto en dos días para dar cabida al mayor número de gente posible en las gradas. Hoy, esta universidad tiene el gran orgullo y el honor de entregar sus diplomas a 600 alumnos. El padrino de esta promoción está representado por una persona que es un ejemplo de dedicación a las ciencias de la salud y que es, sin duda, un edificante ejemplo para nuestros estudiantes. Excelentísimo señor don Santiago Ramón y Cajal Agüeras, doctor en Medicina y Cirugía, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. En este día recogen sus diplomas los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud, de grado en Odontología, grado en Fisioterapia, grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, grado en Podología, grado en Medicina y grado en Enfermería, además de los alumnos que han obtenido su título de máster o expertos de máster universitario en implantología oral y prótesis periimplantosoportada, especialista universitario en medicina dental del sueño, máster universitario en ortodoncia, máster en odontopediatría, máster en cirugía oral, implantología y periodoncia, máster universitario en endodoncia, máster en cirugía implantológica, prótesis y periimplantología, residencia clínica en ortodoncia, especialista en endodoncia y odontología restauradora, experto en peritaciones, odontología legal y forense, valor del daño dentofacial, máster de especialista europeo en ortodoncia, máster en fitness y entrenamiento personal
y el máster universitario en urgencias y emergencias del adulto para profesionales de enfermería. Se trata de un día festivo, pero enmarcado dentro del protocolo universitario y, como todo acto académico, requiere la colaboración de los presentes para que tenga la solemnidad que nuestros alumnos merecen. Por lo que, una vez iniciado el acto, rogamos que nadie abandone su asiento. Cuando entre la comitiva y se entone el Veni Creator, les ruego se pongan todos en pie y mantengan silencio hasta que el presidente les indique que pueden sentarse. Al finalizar el acto, se cantará el Gaudeamus. Por favor, no dejen su sitio hasta que la comitiva haya abandonado el recinto. A lo largo del acto habrá una serie de intervenciones musicales que previamente les iremos anunciando, a cargo de una selección de alumnos de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la UAX con su director, don Francisco Santiago Heras. Una vez acabada la ceremonia, la dirección se complace en invitar a todos los asistentes a un cóctel que se servirá en los jardines de la universidad. Deseamos darles la bienvenida en nombre de la universidad y esperamos que disfruten de uno de los momentos que conservarán en su memoria para siempre. Muchas gracias. Ahora, por favor, en pie. Va a entrar la comitiva. Tiene la palabra doña Coraline Deribuc, en representación de los alumnos que van a recibir sus diplomas.
Excelentísimo señor presidente de la UACS. Excelentísimo señor rector magnífico. Señor alcalde de Villanueva de la Cañada. Don Santiago Ramón y Cajal. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, familias y compañeros. Aquí estamos, por fin. Después de tantos años de intensos estudios y de trabajo duro, lo hemos conseguido. Antes de empezar, mis queridos compañeros, me gustaría compartir con vosotros todo el honor, el placer y la suerte que tengo de representarnos esta noche en este día tan especial. Hoy, muchos sentimientos se reúnen en nosotros. Por supuesto, una inmensa alegría. Tras muchos años... Tras muchos años, hemos conseguido alcanzar nuestro sueño. Un poco de miedo por la incertidumbre ante la nueva etapa que nos presenta. Gracias. Que nos presenta. Y por último, la nostalgia de irnos de la que todos consideramos ahora como nuestra segunda casa. Todo comenzó hace varios años. Jóvenes españoles y de muchas partes del mundo hemos renunciado temporalmente a nuestra casa por una nueva vida, por una salida al mundo real. Teníamos miedo a dejar todo. Solo éramos niños de 18 años, pero teníamos la valentía y la fuerza que muchos no tuvieron para perseguir nuestro sueño y nuestra vocación. El primer día, ¿os acordáis de ese primer día? Ese día llegamos a la UACS, solos en la mayoría de los casos, pero todos teníamos algo en común. Al mirar estos impresionantes edificios en ese gran campus, nos sentimos muy pequeños. Y dijimos, ¿esto me está pasando ahora? Pero sabíamos lo afortunados que fuimos de poder estudiar aquí. Los sentimientos de inseguridad desaparecieron rápidamente. La integración fue fácil, gracias a la cálida bienvenida y al cariño de todo el personal de la UAS. Además, desde nuestra llegada en Villanueva de la Cañada, los habitantes siempre han tenido un momento para ayudarnos, y especialmente cuando fuimos de otro país. Rápidamente, en esta segunda casa, hemos formado una segunda familia y hemos encontrado amigos de verdad, algunos de los cuales estoy segura son para toda la vida. Somos una de las universidades más internacionales de España. Todos venimos de diferentes países, pero hemos compartido y cultivado estas diferencias. Bueno, a pesar de que nunca aceptaremos saber cuál es el país en el que se cocina mejor. Aunque sí, tengo mi pequeña idea. Esta nueva familia, estos amigos, estos compañeros de viaje de la UACS, siempre han estado aquí, en esta etapa de vida, que es la vida universitaria, y que hoy llega a su punto final. Estos amigos han estado aquí en todo momento. Estaban ahí en los momentos de intensa alegría, en las grandes fiestas que hemos hecho, y había algunas, o en los éxitos académicos que todos hemos conseguido. También en los momentos más difíciles, problemas con el novio o la novia, momentos de dudas o en la pérdida de un ser querido. Puedes mirar a tu vecino y pensar hasta dónde nos ha formado ese camino de 5 años y cuánto hemos crecido y madurado juntos. Hemos llegado como adolescentes y nos estamos siendo como jóvenes adultos, formados para una nueva vida llena de aventura. Por supuesto, queremos agradecer a todos los profesionales que trabajan aquí, tanto en la administración como en el cuerpo educativo y auxiliar, que han estado presentes y que siempre nos han ayudado en nuestra vida en la UACS. Gracias a todos los profesores por su infinita paciencia, cuando tenían que repetir 1000 veces algunas explicaciones, mención especial a la bioquímica. Gracias por su generosidad al compartir todos sus conocimientos y gracias por su gran exigencia, que hoy agradecemos. Además de sus excelentes conocimientos, los profesores de la UACS tienen una gran calidad humana.
que nos sirve para animarnos y llenarnos de confianza. Gracias a los ayudantes de práctica que nos han ayudado todo el tiempo. ¿Quién en 5 años nunca se ha preguntado al llegar a práctica? Espera que Safi y Pepi tengan una bata de más. Gracias a nuestros amigos y nuestras parejas por apoyarnos cuando éramos insoportables, por ayudarnos a continuar sin abandonar en los tiempos difíciles, y eso a pesar de la distancia que nos separaba. Y para terminar, lo más importante. Creo que no nos podemos marchar sin agradecer a nuestros padres, a nuestras familias, a aquellos que tienen la suerte de estar aquí, como ellos, como aquellos que están en nuestros corazones. Estamos aquí gracias a vosotros. No podemos y no debemos olvidarlo. Son ellos quienes nos dieron el impulso de venir aquí y de superar nuestros límites. Nos dieron la increíble oportunidad de venir a estudiar en la que hoy es la mejor universidad privada de España en los grados de odontología y veterinaria. Sé que ha sido difícil para vosotros, padres, dejar marchar a vuestros hijos, pero no ha sido en vano, porque la herencia más hermosa que nos podéis dejar es nuestra educación, porque es para siempre. A pesar de nuestra distancia, hemos sentido vuestro aliento hasta aquí, en los momentos difíciles, en los momentos en los que pensábamos que no podíamos más. Vuestro apoyo nos ha ayudado a dar lo mejor de nosotros mismos y seguir adelante. Esperamos que estéis muy orgullosos de nosotros, del camino transcurrido y del resultado logrado. Compartimos hoy vuestra alegría y espero que sepáis lo importante que es para nosotros y lo contentos que estamos de ver la felicidad en vuestros ojos. Cari genitori, so che per voi è stato difficile lasciare che i vostri figli andassero così lontano, qualche anno fa. Ma non è stato in vano, perché l'eredità più bella che potete lasciarci è la nostra educazione, perché sarà parte di noi per sempre. Tutti noi speriamo che oggi siate molto orgogliosi della strada percorsa e dell'obiettivo raggiunto. Condividiamo con voi la gioia di questo giorno indimenticabile e speriamo che capiate l'importanza del traguardo raggiunto e quanto siamo felici nel vedere i vostri occhi brillare di orgoglio. Chers parents, chers parents, comme vous l'aurez compris par mon accent, je suis française et c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous dans ma langue maternelle. Je sais qu'il a été difficile pour vous de laisser partir vos enfants si loin il y a quelques années. C'est la première fois que j'ai vu pleurer mon papa. Mais ce n'a pas été en vain. Car vous savez, l'héritage le plus beau que vous pouvez nous laisser, c'est notre éducation. Tout simplement parce qu'elle fera partie de nous pour toujours. Nous espérons qu'aujourd'hui vous êtes très fiers de nous, du chemin parcouru, car ça n'a pas toujours été facile. Et de l'objectif atteint. Nous partageons avec vous votre joie et j'espère que vous savez à quel point il est important pour nous et à quel point nous sommes heureux de voir ce bonheur et cette fierté faire briller vos yeux en ce jour si spécial. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour chacun de nous. Nous n'oublierons jamais que sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Creo que todos los padres merecen un gran aplauso. Como profesionales de la salud, nuestra misión principal será ayudar a los demás. Es un honor para nosotros el tener un papel imprescindible en una sociedad que nos necesita. No siempre será fácil, pero ningún sueño es imposible ni una dificultad insuperable. Será necesario convertir las dificultades en oportunidades y recordar que somos el reflejo de nuestra universidad, de sus valores y de su conocimiento. La UAC es cada uno de nosotros y seremos los que con más fuerza acreditamos la excelencia de la UAC en el mundo entero. Se dice que los amigos son la familia que nosotros elegimos. Hemos tenido la oportunidad de conocer y elegir una nueva familia en la UAC.
Hoy, después de tantos años, nuestros caminos se separan, pero estoy segura que siempre podremos contar los unos con los otros, ya que como alumnos de la UAX, siempre seremos una gran familia presente en todo el mundo. Estoy mirando a cada uno de vosotros. ¿Sois muy guapos? Creo que todos tenemos la misma cara de felicidad. Os deseo mucho éxito, suerte en el camino de la vida, lo mejor que se puede dar. Os quiero a todos, amigos. Gracias, gracias, merci. Tiene la palabra el doctor don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimos señores del equipo rectoral, estudiantes, bueno, ya desde hoy ya no, ya graduados, familiares. Muy buenas noches a todos y todas. La verdad, lo primero de todo que quiero decir es que es para mí un gran honor y un privilegio estar aquí con vosotros y vosotras en este día tan importante de vuestras vidas, que es la graduación, que realmente marca un antes y un después. Pero también es un día muy importante y muy emotivo para vuestras familias, casi tanto más que para vosotros, porque formáis una unidad. Y es una cosa que hablaremos durante la noche, ¿no? Y avanzáis juntos, y esto no lo tenéis que olvidar nunca. Habéis terminado una etapa muy importante de vuestra vida, pero una etapa. Una carrera, un grado universitario. Ya sois licenciados o graduados en medicina, los de amarillo, odontología, muchos, hay muchos, ciencias de la actividad física y del deporte, están ahí, enfermería, ahí, fisioterapia, podología, y muchos habéis terminado un máster, ¿no? Bueno, a partir de hoy empezáis un nuevo camino, lleno de ilusiones, pero también de obstáculos. No es todo fácil, que tendréis que ir superando paso a paso. Y de esto vamos a hablar un poquito. En estos 10-15 minutos no pensaba hablar de hitos científicos, ni míos, ni de otros científicos. Quiero simplemente incidir fundamentalmente en los valores profesionales y personales que creo y pienso tenéis que tener y seguir desarrollando para alcanzar una vida plena como personas y como profesionales. Que sepáis que a nivel científico y profesional quedan muchas cosas por hacer. A veces se escucha que sabemos casi todo, que hemos avanzado enormemente, y es verdad, sabemos mucho más que hace 40 años, pero aún queda un largo trecho por recorrer, mucho. Y os pondré solo dos ejemplos, en el ámbito biológico y médico, que es mi ámbito fundamentalmente, ¿no? El primer ejemplo está relacionado con el genoma humano, que lo habéis estudiado prácticamente todos. Sabéis que ya se ha secuenciado y muchos podéis pensar que ya tenemos la información genética de las enfermedades y, por tanto, que ya está casi todo hecho. Pero la realidad es que solo conocemos en torno al 2% de nuestro ADN, en torno a esos 22.000 genes que codifican a las proteínas, que son las que realmente luego tienen la función. Pero del resto del genoma, del casi el 98% del ADN, no sabemos qué papel juega. De hecho, es un tema ahora candente en investigación y seguro que muy importante, que nos va a ayudar mucho a explicar bastantes enfermedades poco a poco con el tiempo. Y el segundo ejemplo que quería traer es el tema del cáncer, que es el tema en el que yo trabajo más en mi ámbito diario. Se estima, sabéis, que más de un tercio de los que estamos aquí vamos a desarrollar un tumor maligno a lo largo de nuestra vida.
Y es verdad que vamos mejorando. No, pero no lo digo para que os asustéis, simplemente para que reflexionéis. La mortalidad está disminuyendo, más de un 20% en los últimos 40 años. Pero el mensaje que os quería transmitir es que también nos queda mucho por hacer. Pues si realmente comparamos las estadísticas de pacientes con enfermedad avanzada o metástasis hoy y hace 40 años, la supervivencia sigue siendo todavía muy baja. Menos del 20% estarán vivos a cabo de 5 años. Es decir, que queda mucho, mucho por hacer. Y el mensaje que os quería transmitir es que una cosa es a veces las primeras noticias de la televisión o de los periódicos y otra es lo que esperamos de vosotros a partir de mañana. Pero muchas veces, yo tengo un mensaje importante, la ciencia avanza a saltos, muchas veces, casi siempre. Los grandes avances no son lineales, sino que son escalonados. Son grandes descubrimientos que suponen una nueva visión y un nuevo enfoque. Y escuchar, porque eso es importante. Nos acostumbramos a mirar los temas y encarar los problemas con las mismas gafas siempre. Pero si queremos avanzar y ser rompedores o disruptivos, realmente habría que mirar sin gafas o con otras gafas diferentes. La cuestión es pensar por uno mismo. Pues cuando todo el mundo piensa lo mismo, que es lo que pasa habitualmente, la verdad es que avanzamos entonces de forma muy lenta. Pero bueno, hoy lo que quiero subrayar sobre todo es que tenemos que priorizar la vertiente personal y humana a nuestro entorno y compañeros, porque es fundamental para alcanzar los hitos profesionales y, lo que es más importante, para que seáis felices y estéis satisfechos, que es lo importante al final del camino que ahora vais a empezar a andar. La mayoría de los que estamos aquí, en esta parte, pues hemos hecho una carrera profesional más o menos exitosa. Hemos luchado por conseguir los hitos que nos habíamos marcado desde jóvenes y estudiantes. Y estoy seguro que vosotros, la mayoría, tenéis también aspiraciones profesionales y personales con mayor o menor ambición. Y os aconsejo, de verdad, muy seriamente, que las defináis ya, vuestras ambiciones. Que penséis cómo os gustaría ser dentro de 10 años, por ejemplo. Y que a lo largo de este camino os vayáis preguntando si estáis haciendo o no lo necesario para conseguir vuestras metas, vuestros objetivos. Hoy quería y quiero compartir con vosotros los tipos de valores que considero importantes y que me han ayudado en mi vida profesional, académica y científica durante muchos años. Por una parte, los valores intelectuales y profesionales. Y en esto, lógicamente, y por cercanía, y como ejemplo universal, os comentaré los valores que pienso tenía Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, como científico y como profesional. Y por otra parte también comentaré parte de los valores humanos fundamentales que son los que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos. No hay que ir muy lejos, simplemente hay que ver nuestro entorno familiar. Os resumo algunos de los valores que Cajal defendía y aconsejaba desde finales del siglo XIX y que muchas universidades de Harvard es libro de cabecera todavía. Un primer valor es el entusiasmo, que tiene que reflejarse en lo que Cajal definía como el tesón y la perseverancia. Esto lo voy a repetir varias veces, tesón y perseverancia. Esto ya lo habéis demostrado al terminar la carrera, que no es fácil, pero es una virtud y un valor que debéis mantener de por vida. En cualquiera de las ramas o decisiones que vayáis tomando encontraréis obstáculos que tendréis que superar y para ellos vais a necesitar muy mucho tesón y perseverancia, como decía Cajal. Pero al tesón hay que acompañarlo de confianza, y esto es importante que penséis, de confianza en uno mismo. Segundo gran valor y fundamental cuando se está desarrollando una carrera profesional. ¿Pero qué es tener confianza? Tener confianza en uno mismo no significa que podamos hacer todo, sino creer en nuestras habilidades, cada uno en las suyas. Sentir que tenemos control sobre nuestras vidas y creernos capaces de hacer lo que planeamos y esperamos. Esa confianza es fundamental para superar los obstáculos y para marcar vuestros objetivos. Cajal lo demostró durante muchísimos años nadando a contracorriente de lo que decía la comunidad científica.
Y el tercer gran valor que se le atribuye a Cajal, y esto también os animo a que no lo olvidéis, es la incesante y continua necesidad de seguir aprendiendo y generando conocimiento. Porque no termina aquí. Desde luego, yo hablo, sobre todo hablo en medicina. Aquí no es más que un punto y aparte. Ahora empieza también una dura carrera de formación continuada. Esta incesante capacidad de generar conocimiento es lo que Cajal hizo desde un principio. Él fue un gran autodidacta en su época, durante muchos años. Pero esta necesidad de aprender es la que le llevó a abrir su mente y percibir que no tenemos que ser profesionales individuales, sino que tenemos que abrirnos al exterior, a formar equipos, buscar sinergias a nivel nacional e internacional. Él fue de los primeros en salir a congresos al extranjero, a divulgar sus conocimientos, y esto le costó muchísimo esfuerzo. Y en esta línea, y siguiendo a Cajal y el tema de la perseverancia, también es muy importante que penséis en lo que él decía, que se suele repetir en muchos ámbitos. Decía Cajal, cada hombre es escultor de su propio cerebro. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que todos podemos conseguir grandes hitos y grandes metas si nos lo proponemos. Está muy claro que la genética no condiciona todo. Y esto lo sabemos muy bien los científicos. Sabemos que además del talento y la genética existen factores ambientales, microambientales, sociales, educativos, como este entorno, que modulan muy mucho vuestro intelecto y vuestras futuras capacidades. De verdad, pues gran parte de lo que consigáis será fruto de vuestro esfuerzo, más de lo que habéis podido heredar genéticamente. En cuanto a los valores humanos, me quiero centrar principalmente en los valores familiares que nuestros padres y abuelos, muy importante, nos transmiten y que deberíamos tener, pienso que siempre presente, siempre. En primer lugar, el sentimiento de familia, de unidad, de lealtad, de complicidad. Aquí pues se podría recordar muchas frases de famosos como George Washington, que decían que su madre, todo se lo debo a mi madre, atribuyo a ella todos mis éxitos de la vida, etc. Casi todos, cuando indagáis en biografías, casi todos reconocen el gran valor de sus padres y sus abuelos en el desarrollo de su carrera. En segundo lugar, de nuestra familia tenemos algo que probablemente ninguna otra persona nos va a dar, que es el apoyo incondicional. Pensar en ello, apoyo incondicional. Más allá de enfados y discusiones que todos tenemos, ¿no?, con nuestros padres, con nuestras familias, en ninguna otra persona vamos a tener siempre ese apoyo incondicional. Y yo os apoyo y propongo que tenemos nosotros que coger ese testigo y dar ahora ese apoyo incondicional también a nuestra familia, a vuestros hijos, como los tengáis, y por qué no al resto de familiares y también a los amigos de verdad. Y todo ello nos lleva al valor de la generosidad y la bondad, muy importante en todos los ámbitos y más en el que estamos hoy, en el ámbito de ciencias sociales y biomédicos, porque hacemos y ayudamos muchas veces sin pedir nada a cambio. La bondad, esto es una cosa personal que espero compartir con muchos, yo creo que es uno de los valores que más se está perdiendo en la actualidad. Tenemos que hacer actos por el bien de los demás, por el bien de los demás, no solamente por nuestro propio provecho. Pensar que en muchos de estos grados, yo creo en todos los que termináis hoy, muchas veces lo que hacemos es trabajar sin tener en cuenta ningún retorno por parte de los pacientes, más que el afecto y el agradecimiento, que la verdad es que es mucho. Por tanto, la generosidad y la bondad es una virtud y un valor que tiene que ser inherente a nuestra propia vocación de médicos, enfermeros, ontólogos, etc. En definitiva, estoy convencido de que la combinación, y aquí la verdad es que lo creo firmemente, estoy convencido de que tiene que ser la combinación del cerebro femenino, que a mí supongo aquí la mayoría serán mujeres, como en el entorno biosanitario, y masculino, que es donde tenemos que dirigirnos, a esta integración, a esta combinación, interiorizar muchos de los valores femeninos como son la inteligencia emocional, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, la intuición, resolver las cuestiones con palabras y no con la imposición, y todo ello combinado con los otros valores de autoconfianza
y la toma de decisiones. Pensar en ello, por favor, porque yo creo que es también importante. Y lo último que quería decir, cambiando un poco de tercio, es que sois una generación especial, de verdad, porque estáis viviendo una época especial, de grandes cambios, de nuevos paradigmas, y tenéis que coger los testigos. Y seguramente esto se ha dicho siempre, durante cada generación se dice que hay muchos cambios continuos y por tanto que es una generación especial. Pero la verdad es que yo, que ya he vivido pues, bastantes graduaciones ahí en mi universidad, pienso que ahora estáis en un momento histórico crítico, con cambios de paradigmas sociales y profesionales. ¿Por qué? Pues porque vamos a un mundo, por varias razones, pero sobre todo porque vamos a un mundo digitalizado, lleno de aplicaciones informáticas, tanto en el móvil como a nivel de dispositivos personales y profesionales. Por el progresivo desarrollo de la denominada inteligencia artificial, que en nuestros ámbitos, veréis, es impresionante lo que ya se está gestando. En los últimos congresos, hace un mes o dos meses en Estados Unidos, había muchísimos trabajos ya de inteligencia artificial en nuestros ámbitos biomédicos. Y todo esto va a condicionar mucho y a cambiar nuestro modo de trabajar y de tomar decisiones, con algoritmos informáticos, etc. Todo ello en un contexto de gran información, enorme información, la denominada Big Data. Es decir, la cantidad de información que manejamos es realmente muy difícil de interpretar con los esquemas actuales de funcionamiento. Y esto ya lo estáis viviendo casi, pero lo vais a vivir de aquí a muy pocos años en vuestro día a día. Todo ello hace que tengamos que asumir que la inteligencia artificial, que yo la defiendo firmemente en todos los ámbitos, hace dos días en un congreso internacional, será una herramienta básica de apoyo para la toma de decisiones y tendremos que combinar esa realidad virtual y las indicaciones informáticas, pero siempre tendréis que trabajar en equipo. Acordaros, siempre tendréis que trabajar en equipo con los demás profesionales y personas donde vais a requerir comunicación, inteligencia emocional, empatía, complicidad, si queréis conseguir las mayores sinergias, tanto profesionales como humanas. Incido mucho porque, ya voy terminando, porque yo reconozco que durante muchos años yo personalmente estuve muy focalizado en la carrera profesional científica y alcanzar los hitos que yo me había marcado de estudiante, sin dar gran importancia a esos valores humanos que os he citado anteriormente, ¿no? Porque muchas veces, de verdad, nos obsesionamos en conseguir las metas, los objetivos, y no somos conscientes de la importancia de los valores humanos, de todas las personas de nuestro entorno. Por favor, y por experiencia os digo, considerarlo siempre, desde ya mismo. Y ya una reflexión final, que también creo que no tenéis que olvidarla. Porque al cabo de los años, que los años van pasando y pasarán a todos, uno de los tesoros más grandes que vais a llevar en vuestra mochila personal y que recogeréis en la etapa final de vuestra vida es fundamentalmente la suma de lo que hayáis podido ayudar a los demás y del cariño y amor que recibáis de vuestros compañeros, pacientes, amigos y, por supuesto, de vuestra familia. Os aseguro que es lo que más pesará en la mochila, sin ninguna duda. Bueno, por tanto, hoy ya sois profesionales, es un gran día. Y a partir de ahora empieza otra etapa en la que tenéis que ir alcanzando nuevos hitos, alineados con vuestra vocación, pues los máster, el MIR, con suerte la especialidad que sintáis más vocación, hacer estudios posgrado en España o en el extranjero, muy aconsejable, y también tarde o temprano empezaréis a considerar tener vuestra propia familia, un hito fundamental, tanto más como el que vais a conseguir hoy. Por tanto, yo os deseo lo mejor y mucha suerte en esta nueva etapa de vuestra vida y de verdad, enhorabuena y muchas felicidades a todos. Y muchas gracias por estar aquí, ¿no? A
A continuación, va a intervenir el presidente de la Universidad, Alfonso X el Sabio, excelentísimo señor don Jesús Núñez Velázquez. Excelentísimo y magnífico rector, excelentísimo señor alcalde de Villanueva de la Cañada, doctor don Santiago Ramón y Cajal, excelentísimas y ilustrísimas autoridades que están esta tarde con nosotros, señores alcaldes de municipios, representantes de municipios, estimados representantes de la Universidad Portuguesa de CESPU, que hoy nos acompañan, directivos y profesores de la UAS, queridas familias, estudiantes e invitados. Deseo darles a todos ustedes la bienvenida a este solemne acto de graduación. Quiero dirigirme en primer lugar a nuestro invitado de honor para agradecerle su compañía y sus palabras que ha dirigido a los estudiantes. El doctor don Santiago Ramón y Cajal es académico número de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón 40. Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Miembro de la saga del Premio Nobel de Medicina e investigador de anatomía patológica, al igual que su predecesor. Dirijo mis agradecimientos a las ilustres personalidades, autoridades, directores de hospitales y empresas colaboradores e instituciones, profesores, padres y amigos que nos acompañan. Hoy se gradúan 1.150 estudiantes y ayer lo hicieron 950. Transmito un cordial saludo a las personas que nos están siguiendo por internet desde cualquier punto del planeta. Ayer conectaron con nosotros 24.420 personas para seguir el acto. La búsqueda de la excelencia, el culto a la superación y el espíritu de mejora nos ha servido para afrontar los retos y los cambios que en cada momento nos ha venido exigiendo la sociedad. La ampliación de nuestra oferta educativa académica de grados, posgrados, con programas y resultados de excelencia. La apertura al mundo en la modalidad online Open UAS. La digitalización, la universidad pionera a través de nuestra iniciativa Soy Digital UAS. El hospital virtual de simulación, el proyecto más innovador para la enseñanza de las ciencias de la salud en España. Las alianzas con más de 8.800 empresas e instituciones para la formación práctica de nuestros estudiantes. He de destacar al Hospital Universitario Severo Ochoa, relevante en la formación de nuestros estudiantes de medicina. En esta formación colaboran también los hospitales de la Cruz Roja, Hospital del Tajo, Virgen de la Poveda, Instituto Psiquiátrico José Germán y San Francisco de Asís. El excelente hospital veterinario con premios y reconocimientos internacionales. Y nuestras clínicas odontológicas y policlínica que atienden a más de 2.000 pacientes diarios. Los proyectos de transferencia del talento e investigación en I+D+I, liderados por nuestra Fundación Universidad Alfonso X el Sabio y apoyados por el Banco de Santander y nuestra empresa Big Data Kidio. El Centro de Recuperación Fauna Silvestre, etcétera, etcétera. Todo ello son prueba inequívoca de la vocación de la UAS para contribuir al progreso de la sociedad desde cualquier área del saber.
La UAS ha venido demostrando durante sus 25 años de existencia su apertura al mundo. Cada curso aumenta el número de alumnos internacionales y son ya más de 3.000 estudiantes los que realizan sus carreras completas en la UAS. Son ya 36.000 titulados los que se han formado en la UAS. Son nuestro mayor éxito y nuestro mayor refrendo ante la sociedad. Queridos estudiantes, termino. Creed firmemente en los valores y en la alta formación que habéis recibido en la UAS. Dad ejemplo de estos atributos allá donde estuviereis. Siempre formaréis parte de esta gran familia de la UAS. Anhelamos que vuestros sueños se hagan una realidad. Para finalizar, me gustaría compartir estas palabras de don Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna. Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Queridos estudiantes, muchísimas felicidades. En nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Alfonso X el Sabio, os despido con la más sentida emoción y os deseo los mejores éxitos en la vida. Muchas gracias. A continuación va a dar comienzo la entrega de diplomas. La primera entrega de diplomas es para el grado en odontología. Presenta a los graduados la doctora María Bufalá Pérez. Benjamin Abuzaglo. Ignacio Albarrán Moreno, Aida Alonso Rodríguez, Rubén Álvaro Sanz, Alexandre Amar, Lauren Amar, Paula Antón Niño, Paul Aragó, Marta Arribas Betegón, Clémence Ozaguel, Arthur Baldón Sarfati, Alexandre Barchecha, Guillaume Bago, Andrea Bellizzi. Jonas Benbaron, Alexandre Benaïch, Michael Benaïch, Pascal Vensivenga, Simon Benguigui, Margot Ben-Simon, Victoria Bensunsa Calfon, Thomas Bernard, David Biznainu, F. Vitan, Nicolas Vauvijon Valois, Pablo Omar Borda Bosana Moreno, Clement Borg, María Carla Borrillo. Cyril Bouijou, Elias Amin Bulif, Richard Busquila, Antoine Boussange, Franco Brache Contul, Laura Bronze, Victor Bravo Calvo, Amaury Louis Adrien Brutin, Theo Bran Niculo, Diletta Cacciola, Luigi Caffarelli, Claire Camagi,
Manfredi Campriani, Ilaria Caproti. Giovanni Andrea Casà, Stefano Catizzone, Edoardo Cavalera, Lambert Casals, Fabia Bortolemi Cerezo, Paloma Cervera Álvarez, Luca Zezan, Adélie Cheminot, Kelly Grut-Chemla, Brian Chemuni, Silvia Quirico, Rafaela Cicarino, Raffaele Cirillo, Alexis Clerc. Alexandre Colombier, Martina Copini, Belén Córdoba Martín, Paola Coscarella, Pierre Cugot, Fabro Cristi Huay, Giancarlo Cristofaro, Betty Daon, Francesco Duria, Massimiliano De Angelis, Marta De Luis Diaria, Angelo De Pasquale, Carolina De Paz Barrio, Maria Ludovica Del Prete. Nicolas de la Schiava, Coraline de Gigbourg, Carlo Di Falco, Pierfrancesco Di Maro, Ash Diab, Nizar Diab, Nicole Arianna Dini, Mariela Domínguez Baez, María Isabel Domínguez Cores, Charles Dupuy, Sacha El Cubí, Maeva Sephora El Cubí, Nadia Fantasi, Giada Fayourd. Jérémy Farkas, Claire Fauché, Camille Favier, Felice Federico, Gemma Fernández Robledo, María Cristina Foglia, Marine Fournial, Jean-Baptiste Francés, Rocío Fruto Saucedo, Alberto Garbelotto, Claudia García Peñalba, Alice Giacometti, Rafaela Giamundo, Elisa María Ignacia Gianinotto. Logan Jaoui, Michele Giovandito, Clémence Gigardeau, Mattia Rubén Giudice, Emmanuel Gilardi, María Gómez Gamero, Ana Cristina González Arlandis, María Paz González Berrocal, Violet Gugy, Joan Granini, Mattia Guerra, Jonathan Guetta, Rebecca Guess, Rafael Ajat. A continuación, se va a interpretar O Fortuna, Carmina Burana, Karl Orff. O Fortuna,
continúa la entrega de diplomas con el grado en odontología. Jules Henry, Natasha Melati Hug, Victoria Hugon-Duse, Sofia Jaweni, Johan Jaskarsek, Tongi Arthur Juffre, Mauricio Cristán Tapia, Saga Lendener, Efraim León, Alexandre Rafael Armand Levy, Joy Kelly Lea Levy, Eleonora Locatelli, Manuel Lozano Cáceres, Ricardo Luoni Orsi. Joana Marciano, Marta Marín Díaz, Marta Marrón Ríos, Ana Martín Lozano, Elio Mazzola, Matía Mastrangelo, Margot Michel, Marine Millet, Magui Moyola, Chloe Montero, Antonio Moruno Martínez, Alejandra Mosquera Díaz, Georgina Muñoz Gil, Blanca Muñoz Jiménez. Jonas Napersteg, Chiara Astrid Natale, Amandine Navarro, Marco Nurizo, Adrien Ojeon Darmon, Carmen Ortiz Murillo, Soraya Usama, Paula Pailet López, Irene Pareja Márquez, Julia Pascualini, Álvaro Pérez Arenas, Salomé Pérez Coronel, Giuseppe Perrella, Filippo Perrone. Giuseppe Petrera, Michael Pfeiffer Ruiz, Aurélie Pietri, Luca Pitzman, Andrea Pironi, Mónica Pozas Pérez, Melissa del Pozo Durán, Lea Prado, Maela Prigion, Simon Prunet, Carla Quesada García, Kelly Grémin, Pauline Rempin, Antonio Raponi. François Gremenieras, Raquel Reyes Rodríguez, Mario Roca, Margot Grodet-Gremen, Andrea Rosato, Diana Rubio Rodríguez, Andrea Ruiz Rueda, María Cristina Ruoco, Paola Salinaro, Xavier Sanz, Francesco Sarro, Diletta Sartori, Victoria Scalioni, Francesco Scarpino. David Jonathan Sebag Amiel, Julien Sebag Amiel, Vittorio Semproni, Ruben David Seraf, David Siboni, Fabio Sicari, Tony Simeoni, Chiara Sogni, Jaime Suárez Maroto, Ana Griselda Taboada Romero, Ophélie Tayeb, Sara Tombruge, Maxime Toncogne, Miquel Tellería Alda. Markel Tellecha Iraola, Leonardo Testa, Mae Tiude, Camila Torre,
Marta Torrubiano Pérez, Fabio Tosin, Roberta Tosin, Andrea Truffelli, David Uzan, Celia Vergara Pretel, Ian Verles, Marine Bernadette Bero, Charles Berg, Domitil Vial. Margarita Vianello, Romain Vidoudet, Carolina Ainara Vignolo Safrancic, Marco Vimercati, Nicola Vincenzi, Lidon Gu Sang, Jaime Juste Muñoz, Alexandre Sade Amadiou, Joana Sorsopian. Seguidamente escucharemos Va Penseiro, Nabucco, Verdi.
la tercera entrega de diplomas para las titulaciones de grado en fisioterapia, grado en ciencias de actividad física y del deporte, doble grado en ciencias de la actividad física y el deporte y fisioterapia y grado en podología. Presenta a los graduados el doctor Israel González Pérez. Héctor Álvarez Blanco, Jorge Enrique Álvarez Malingre, Pierre Aubré, Charlotte Bergonzo, Emma Bernard, Maël Bies Pierre, Berenguer Bosek, Simón Buenpadre, Víctor George Bugui, Giuseppe Caray, Gonzalo Cazorla Medina, Levana Cuoc, Juan Custardoy Manzanedo, William de Codán. Alfredo del Giudice, Antoine Delgado, Silvia Di Bonaventura, Martin Duclerc, Tomás Espeñé, Jaime Fernández Lozano, Alberto Gambarín, Itziar Garcés Díez, Verónica García Gómez, Pablo García Moinelo, Alberto Garrido Sánchez, Laura Gómez Fonseca, Luis Gracia Mevila, María del Carmen Hermoso López. Magdán Yahan, Tomás Arthur Jam, Luca Jan, Álvaro Jiménez Suárez, Omar Jociles Díaz, Pablo Orestes Lacayo Calpena, Arianna Lalangui Paute, Alexan Lagban, Tomás Levguié, María Limones Franco, Javier López Caubín, Nicola Mayori, Julia Mayorel, Laura Montes Guirado. Antonio Montesinos Gutiérrez, Macarena Moretón Andrés, Natalia Niembro García, Raúl Núñez Blanco, Mathieu Pilló, Lucía Piñero Castilla, Lucía Rafaeli, Pablo Salas Ortega, Álvaro Sánchez Rucio, José Luis Santomé Villar, Azucena Serrano Olave, Jean Sebu Gueguini, Chloé Tomás Massimi, Cogalí Tomás. Enrique Valenzuela Pellegrín, Marion Valé, Vitoria Balsequi, Francisco Gonzalo Viciana Lama, Julián Vidal Celdrán, Marie Viñó Sabugán. Leire Aranguren Gracia, Javier Campos Redondo, Alfonso Carabel Vázquez, Jorge Castro Rosado, Eduardo Ziller Botija, Cristian de la Peña Fernández, Óscar Díaz Castillo, Juan Eseberri Aznar, Natalia García Moreno, Ander García Ruiz, Ignacio Gordillo Cortés, Manuel Alejandro Leal Callado, María Lozano Burón, Lucía Martínez Peña. Ignacio San Andrés Rubio, Álvaro Ponce Garrido, Ángel Portela González, Francisco José Quesada Godínez, Lucas Ramírez Velasco, Guglielmo Romano, Pablo Salazar Raba, Enrique Luis Orellana Rico, Alberto San Juan Jansó,
Félix Valdivia Aparicio, Agustín Zamora Expósito, María de los Ángeles Carreras Rubiales, Marco Bernasconi. Ángel Crisóstomo Mendiola, Carla Marí Ezponda, Matilde Gómez, Andrea López Arribas, Álvaro Ortiz Sánchez, Argimiro Pérez Estévez, José Antonio Pérez Pérez, Francisco Rodríguez Orche, Paula Rodríguez Sáez, Marina Rubio Corral. A continuación se va a interpretar Yesterday, versión coro y orquesta de Beatles. Cuarta entrega de diplomas para las titulaciones de grado en medicina y grado en enfermería. Presenta a los graduados el doctor Juan Cárdenas Valladolid. Antonio Alarcos Olivares, Cristina Álvarez Calonge, María Mezcua Dávila, Amanda Paula Arenas Polo, Andoni Arostegui Uribe, Alex Arrieta Legorburu, Simona Barone, Francisca Bartolomeu, Marco Belsol Alfonso, Linda Belfil, Carmen Berenguer Llover, Elena Berezo Méndez, Lucas Blanco Casado, Ricardo Briso Montiano Pinacho.
Carmen Bustinza Artigas, Francisco Jesús Cámara Aguilera, María Camba García, María Carabel Laera, Ana Carcacia Pérez, Andrea Carpintero Solano, Clara Casas San José, Juan Carlos Celis Pinto, Marta Cepeda Zamorano, Alejandra Céspedes Diego, Sandra Coronado Fernández, Francesca Croce, Alberto Cuba Sánchez Beato, Susana de la Rosa Cambra. Álvaro de Santiago Sánchez, Joan Isabel de Vasconcelos Pereira Pinto, Beatriz del Moral Barbudo, Jorge Juan Díaz Gutiérrez, Silvia Marlene Esteves Alfonso, Alberto Fábregas Mena, Lourdes Cristina Fernández Correia, Joana Augusta Fernández de Castro Vieira, Miriam Fernández Cid, Paula Fernández García, Francisco Enrique Fernández Mercado, Jesús María García Sos, Ana Sofía Gómez Tavares y José Daniel Gómez Hermida. Alejandra Gómez Rodríguez, Lucía González García, Marina Isabel Guillén López, Verónica Hidalgo Hidalgo, Lorena Jara Fernández, Carmen Jenkins Sánchez, Fátima Cobeiter Abiaz, Cristina Llaneza Suárez, Elena Lopera Gómez, Sonia López Kilfic, Sara López Calzada, Adriana López Ríos, Concepción López Fernández e Ignacio Lozano Coco. Cristos Manusakis, Francisco Manzanares del Pozo, Francesca Marasciulo, Fernando Martín Olmedo, Isabel María Martínez Gallego, Cristina Martínez López, Miriam Martínez Palomo, María Consensiao Méndez Magno, Guillermo Montero Lozano, Marina Montoro Gómez, Carlos Moreno Lozano, José Felipe Morín de Zamoreira, María Nevado Rodríguez y Claudia Noto. Ana Margarida Peixiño Martins Ramos, João Manuel Pereira López de Carvalho Barata, Luisa Margarida Pereira López Rodríguez, Cristian José Pérez Bono, Paula Pérez García, Elena Pérez López, Ramón Llorens Piñol Ibarz, Armando Pisapía, Ludovica Pitoni, Inmaculada Ponce Martín, Andrés Provencio Regidor, Joana Queresma Vázquez, Pilar Rita Quesada Hortels y Guillermo Revuelta Gorostidi. Adrián Rivera Santos, Lucas Robert Kierkegaard, Pablo Rodicio Vaquero, Matilde Rodríguez Couto, Filipe André Rodríguez Suárez, Marina Rodríguez Romero, Alba Rosal Seijas, Rocío Rueda Ferrero, Álvaro Ruiz Hispán, Rafael Salvador Canuto, Gabriel Sánchez Gallifa, José Manuel Sánchez López, Consuelo Sanz Martínez y Amalia Sanz Sanz. Rebeca Segovia Pascual, Javier Serrano Santos, Raúl Soria García, Carmen María Tallón Comino, Hilaria Testoni, Luis Torres Antón, Carlos Torres Ruiz, Francisco Ubet Barberá, Paloma Villacampa Menéndez, Isabel Pinzo Avizanda, Javier Zavala Murillo. Ana Acedo Fernández, Rebeca Álvarez Bermúdez, Patricia Blanco Esteban, Miguel de Carranza Ríos, Bárbara Domínguez Aparicio, Isabel Estapé Alonso, Francisco Esteban Mesa, María Fernández Vega Martín, Sara García Bravo, Marta García Baz Charcán, Silvia Gómez Romero, Nerea Juraisti Villanueva, Luis León Contreras, María Maraver Naules. Sara Martín Perteguer, Elba Moreno López, María del Carmen Pérez González,
Lucía Pérez Osorio, Marina Rodríguez Barranco, Pablo Antonio Sánchez Zarco, Julián Toribio Domínguez y Karina Lucía Zaracho Díaz. A continuación, escucharemos Bohemian Rhapsody, versión coro y banda de rock, Queen. Thank you.
quinta entrega de diplomas para los máster y expertos, máster universitario en implantología oral y prótesis implantosoportada, especialista universitario en medicina dental del sueño, máster universitario en ortodoncia, máster en odontopediatría, máster en cirugía oral, implantología y periodoncia, máster universitario en endodoncia, máster en cirugía implantológica, prótesis y periimplantología, residencia clínica en ortodoncia, especialista en endodoncia y odontología restauradora, experto en peritaciones en odontología legal y forense, valoración de daño dentofacial, máster de especialista europeo en ortodoncia, máster en fitness y entrenamiento personal, máster universitario en urgencias y emergencias del adulto para profesionales de enfermería. Presenta a los graduados la doctora María Bufalá Pérez. María del Carmen Álvarez Jáuregui, Alejandra Lucía Álvarez Sirvén, Antonio Ávila Martín, Alba Carrera Cordero, Gaizka Díez Blanco, Luigi Franquella, Fátima Lozano Bustamante, Silvia Martín Ortiz, Pedro Pérez Belmonte Lechu, Rubén Rubio Polo, Gianmarco Ruggiero, Joan Carrera. Roberto Carrillo González, Aurelio Martínez Cortina, Paula Elvira Sigual Serpa, Alberto Blitz Castro, Jean-Baptiste Clement Marie Brossière, Noemí Funes Estremera, Emal Geras Mahamedi, Pierre Adrien Henri Groyer Gros, Hugo Francis Bertrand Legac de Lansalou, Celia Pisonero Alonso, Alicia Marie Martín Rigaud, Ana Rodríguez Carabaña. Domingo Acedo Castro, Natalia Cartagena Figueredo. Problemas del directo. Ricardo Acampora, Inés Blasco Díaz, Eleonora Daquillo, María Isabel Lorenzo Santiago, Massimiliano Marsili, Eduardo Mier Argüello, Karim Mohamed Laxen, Federico Palmieri, Jaime Peña Pérez, Catrín Sastre Martorell, Javier Soldevila Martín Carabias, Jorge Valdés Navarro, Luigi Grossi, Bianca Elvira Méndez Pichardo. Manuel Acosta Chileme, Andrea Colas Vaquero, Lisbel Dios Cores, Pedro García García, Juan Pedro Gil Tosaus, María Gutiérrez Escobar, Claudia Muñoz Pruna, Gonzalo Sanz Hernando, Diego Azael Socol de la Osa, Jorge Terrer Reyero, Francisco Tortosa Álvarez, Ana Velasco Rodríguez, Pasquale Andrea Baldari, Francesca Ristuccia. Ana Isabel Catalina García, Fernando Copa Colque, Jimmy Daer, Diana Victoria Delgado García Carrasco, Manuel Ferreres Sánchez, Lara García Guerra, Naira Zurima Lazo Torres, Marina Eva López Rueda, Ana Nova Tristante, Cristina Pilar Orellana Cano, Sara Piñeiro Barcón.
Paloma Acitores García, Humberto Bercero, Irene Díaz Ortega, Pompeyo Carlos Espeso Iglesias, Cristina Hernández Huerta, Germán Leal Ruiz, Stephanie Palá Tomás, Ana Paredes de la Cal, Francisco Piquer Villegas, Irene Yagüe Castaño, Rodolfo Juan Aldana Díaz, Raquel González Fernández, Antonio Hernández Muñoz, Marta Antonia Luz Ruiz. José Jiménez Vilariño, Juan Antonio Chanivet Marabot, Esther Domínguez de la Peña, Julio García Mohamedí, José Manuel Herrera Rivera, Abel Iglesia Cidrás, Ignacio Alemán García, Óscar Antonio Muñoz Amaya, Miguel Ángel Torres Patiño, Fernando Elías Vizcaíno Tomás, Alejandro Almenara Magallón, Cristina Cañete Martí, Marta Castellano Chamorro, Paula Couciño Calvete, Lorena Estefanía Díaz Bañol, Xavier Díaz Moreno, Ingrid García Machín, Félix Emanuel Guillén Pimentel, Ismael Hernández Sánchez, Eduardo Izuel Sobrevilla, Carolina López Pérez, Alba Martín Portugués Mendoza, Alba Medina Castillo, Irache Mendivil Frías. Laura María Merino Herrero, Cristina Molinos del Val, Henry Xavier Montero Salazar, Miriam Padrón Curbelo, Aritz Lisset Patricio de los Santos, María Robles García, María Sáez González, Crina Salayán, Idoya Uribe Fernández, Shen Yang Ye, A continuación, toma la palabra el presidente de la universidad, excelentísimo señor don Jesús Núñez Velázquez, para clausurar el acto. Le rogamos no abandonen sus asientos hasta que salga la comitiva. Quiero felicitar de una manera especial al coro de la Facultad de Música de nuestra universidad. Y también a su director, el profesor Paco Santiago. Señoras y señores, gracias por su asistencia y enhorabuena a los graduados. Se levanta la sesión. Por favor, en pie. No abandonen el asiento hasta que salga la comitiva. Gaudeamus. Gaudeamus igitur, juvenes tum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes tum sumus. Os secundam juventutem, os molestam servitutem, nos habemitumus, nos habemitumus. Gracias.
vivan profesores, vivan membres, vivan membres, sempre sia.